Reinaldo Muñoz. El toque corto de Barragán para Sarria. Está jugando Instituto por la sexta fecha en su estadio frente al Atlético de Rafaela. Atrae Manfredi. Descargó con Barragán al piso. Perdía contra la marca de Moreno. Ahí estaba saliendo Oggioni. Tiro libre para la visita. Ya lo hizo Omar Francisco Vargas, la acomodaba con la mano y se mete el 7 Oggioni. Ahí estaba Mauricio, tiró, remate débil, la había tapado Maidana. Deja otra vez para Maidana. Por la derecha sube Manfredi, la tiene el alemán López. Buscaban a Manfredi, de cabeza metió para Perico Ojeda. La salida de Noguera. Arrebató el alemán López buscándolo a Sarria por la derecha. Si el negro metió el centro, no llegaba. Barragán tirándose, la pelota se fue. Es el primer arribo de la gloria en 3 minutos y medio. Va a jugar con Felicia, sigue al arcón. Pasó Felicia, va a probar el arco, ahí está el remate. Sin dirección. Al arcón que domina, va a levantar el centro al área. Está la presencia de Ojeda ahí, metió el cabezazo. Domina Noguera. Salió con Vargas, ahora el que la trae es Bercero, pasó al ataque, pelota para Gustavo Gandín, se mete en el área, está por derecha, está el remate abajo, difícil pelota que salvó muy bien Roberto Cabrera. De González sin final, Carucha corte que robó, metió ya el centro, es al segundo palo, el manotazo de Noguera. Cuando se metía Barragán, está dominando. Sería la acción de Godoy. Jugó con Javier López. Por la izquierda va Sarria, por el medio Barragán, por la derecha acompañaba Ojeda. Maidana, el zapatazo que obligó al esfuerzo de Noguera para poner en el córner. Esa pelota se animó el 6, Julián Maidana. Empieza otra vez la gloria. Federico Ojeda por la izquierda. Con él está Oggioni. Le queda a Ernesto Corti. Carucha que vuelve otra vez a la izquierda. Felicia que levanta el centro de primera para Barragán. La salida de Noguera con los puños. Pedro Ojeda que va a girar. Muy buena pelota, muy buen enganche. La infracción de Javier Bercero. Tendría que haber sido amonestado el 6 de Rafaela. Fue directamente a derribarlo. Ya está la pelota en juego. Javier López busca a Claudio Sarria. Ahí está Capé, dejó para Ojeda, otra vez para Sarria, tiró abajo, Noguera que salvó. Una pelota que era muy difícil para el arco del Atlético de Rafaela. Abajo, muy bien Noguera después del buen remate de Claudio Sarria en combinación con Perico Ojeda. El alemán lo tiene a Sarria, ahí está buscándolo el negro Capé que está ya en el área. Pasó muy bien Sarria, sacó un pif, antes había cobrado infracción. Le queda Claudio Sarri en el área, metió el remate en el centro del arco, Noguera que embolsa. Dejó para Francisco Mar Vargas, el cierre justo de Maidana. Ahora la tiene Carucha Corti, ya despachó para que vaya Perico Ojeda, esta puede ser buena. Solo en el área se mete Ojeda, está solo, una más y otro tiró la pelota en la parte posterior del arco. No lo acompañaba absolutamente nadie a Perico Ojeda, que fue a cobrar una muy buena pelota puesta por Ernesto Corti, a espaldas de toda la defensa del equipo rafaelino. No saca nada, ya se terminó el primer tiempo, lo acaba de marcar Aldo Muñoz, sin goles, empatan en Alta Córdoba, la gloria y Atlético de Rafaela. Un minuto, ahí está el centro de derecha, buscándolo Barragán, antes estaba rechazando Bercero. Maidana que pone para Manfredi. Manfredi que domina, va a meter otra vez el centro. Ahí está el centro para Ojeda. Antes el manotazo de Noguera. Julián que sacó pelota clara para Javier López. Mete a espaldas de Moreno. Muy buena bocha para Roberto Barragán. Ya está en el área. Ahí está el remate de derecha abajo. Noguera se quedó con la pelota. Muy buena intención ofensiva de Instituto, que es más, mucho más que Atlético de Rafaela. El alemán López que buscó la pelota encortada para Roberto Barragán. El remate del 9 a espaldas de Moreno, que tapó Noguera. Era el centro de Vargas desde la izquierda. Quinto córner, ahí estaba
La arremetida de Bercero, el remate de González que rebotó en Masia. Tiene se la roba. Muy bien Manfredi, el alemán López, que ya descargó en Damián Felicia. El pelado que se va a acomodar, sacó el remate, el manotazo de Noguera para descolgar una pelota de gol. Un muy buen remate del chico Damián Felicia desde afuera del área, exactamente en 11 de este segundo tiempo. El manotazo salvador en el córner de Javier López. Ahí está, sexto córner para la gloria. Viene el centro, Maidana que va de cabeza. Noguera otra vez. Trae Manfredi, levanta la pelota para Perico Ojeda, la peinó Perico, le va a caer a Pagani, él la me devuelta. Pelota de aire que se va arriba del travesaño. Un buen intento de la gloria en esa media chilena de Cristian Manfredi. Tiene 30 metros para proyectarse. Va Ojeda por la derecha. La pelota es para Perico. Está en el área. Lo marca la espada. Sigue Perico. Va a girar. Ahí está. Puede rematar ahora. Sí, le metió. Noguera se quedó con un muy buen remate del puntano Pedro Ojeda, que había aguantado muy bien la pelota, que había girado y que había sacado el balinazo, que tapó muy bien el 1. Masia que va a meter el pelotazo para la izquierda. Ahí aparece Pagani, la domina con el pecho. Está en el área, va a sacar el centro atrás y con lo justo. También está Pagani. Ahí está el centro, es para Masia. Masia que dejó de cabeza, le va a quedar solito. Ahí está, dio en el palo, el remate de Barragán. Ahora el alemán López, gol. ¡Gol! De Instituto Javier Oscar López, de atropellada, después del remate de Barragán, que devolvió el palo con el arquero totalmente vencido. Importa la belleza, importa lo que vale este gol de atropellada. El alemán Javier López, exactamente en los 36 minutos, marca el triunfo parcial de la gloria sobre Atlético de Rafaela por 1-0. Guerro que quería meter, se la robaba Raúl Maldonado, lo agarra Guerro, sigue Maldonado, va Maldonado, lo sigue fabriando Guerro, pasó Maldonado, muy buena pelota a la derecha para Gordo Barragán, está cara a cara con el arquero Barragán, ahí está el remate, tapó Noguera, le queda Barragán, le quedó otra vez al arquero lo que se ha perdido Roberto Barragán. Una pelota magnífica de Raúl Maldonado, era para liquidar la historia, lo que se ha perdido. Ahí viene el lateral, ahí está el árbitro girando, marcó el final. Instituto con gol del alemán Javier López a los 37 del segundo tiempo. Le acaba de ganar al Atlético de Rafaela por 1-0.